La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Lo importante es explicarle también a todos los vecinos de Campana que todas estas medidas extorsivas que contó Soledad pasaron efectivamente desde el día después a la decisión del Consejo Deliberante de hacer una sesión especial para la renovación de autoridades y todavía al día de hoy, digamos, dos días después de haber ya elegido las nuevas autoridades. Entonces, ¿qué nos lleva a la reflexión? Que lo que manifestaban muchos bloques oficialistas de que esto era una guerra, efectivamente lo están llevando a cabo. Nunca ni nos reunimos, ni le dijimos a Sergio Rossi que lo íbamos a votar, ni nos interesaba tener un acuerdo político con el oficialismo en base a la presidencia del Consejo Deliberante. Nos hubiera encantado en ese momento que, como me tocó a mí en el 2011, tengamos autoridades de consenso de todos los bloques, que era lo que nosotros intentamos buscar, pero que no había voluntad en ese momento por los otros bloques que eran mayoría que nosotros, y entonces lamentablemente tuvimos que optar. Pero después, durante el transcurso del año, viendo esa deficiencia, conducción, en el Consejo Deliberante, viendo todas las cosas que hayamos manifestado respecto a la administración y financiamiento del Consejo Deliberante, ¿no? Desvío de fondos, ñoquis. Nosotros desde mayo, que tratamos la rendición de cuentas, venimos conversando con los distintos bloques también para tratar de renovar las autoridades. Obviamente, ese es un proceso por ahí largo, diferente, y que cuesta a veces ponerse de acuerdo entre todos. Bueno, se dio a fin de año la posibilidad de que todos los bloques encontremos un consenso o ver la necesidad, habiendo visto ciertas maniobras que ya nos hicieron, nos alertaron, digamos, y tal vez nos permitieron a cada uno de los bloques ceder algunas posiciones, avanzar en la posibilidad de encontrar un consenso para tener una conducción más acorde a lo que nosotros esperamos que tenga este Consejo Deliberante. Cambiemos se encuentra con una oposición, con un grupo de concejales que pertenece a distintas agrupaciones políticas que están logrando tener un consenso, que no trabajamos en un unibloque como ellos quieren demostrar a la sociedad. Tenemos en muchas cosas coincidencia como diferencia, pero creemos de los tres bloques opositores, y queremos que se contagiarle al oficialismo también, esta cuestión de generar diálogo, de generar consenso, de ver que cuando las cosas no funcionan hay que hacer algo. Y el intendente lo reconocía hace unos días atrás, cuando decía, el Consejo Deliberante hace un año que está dormido. Y si hace un año que está dormido el Consejo Deliberante, es porque la orden que tenían los concejales oficialistas era de dormir el Consejo Deliberante. No quieren un Consejo Deliberante activo, no quieren un Consejo Deliberante participativo, lo quieren dormir, quieren manejar, quieren unificar los poderes, quieren que la división de poderes no funcione y manejar todo desde el Departamento Ejecutivo. Lo nombraron intendente para que decida y para que gobierne en representación de toda la comunidad de Campana. Y si la comunidad de Campana se da cuenta que él, en lugar de representar a toda la comunidad, está representando sus propios intereses de su entorno, de la gente que está a su lado, para conseguir algunos negocios inmobiliarios o para conseguir algún interés particular respecto de la política, yo creo que eso lo va a perjudicar en su imagen, que hoy es muy buena. Pero si sigue actuando de esta manera, en forma perjudicial para la ciudad de Campana, porque no reconocer un Consejo Deliberante que ha decidido conforme las reglas democráticas y ha puesto una autoridad conforme a su mayoría, como lo dijo recién antes la concejal Calle, digamos, donde ellos, que no habían votado a Sergio Rosés en su momento, lo reconocieron a Sergio Rosés como presidente durante todo su mandato, es muy malo de parte tanto del intendente como de parte del bloque oficialista no reconocer una autoridad elegida democráticamente en las mismas condiciones que había sido elegido antes el concejal Sergio Rosés. Entonces, llamamos otra vez a la reflexión, llamamos a que Campana se readecúe a la situación democrática para que rápidamente podamos poner en funcionamiento todo lo que haga falta en Campana para que rápidamente se puedan poner en solución muchos de los problemas de nuestra ciudad. Es un gran desafío que tenemos y tenemos que también aprovechar esta oportunidad que tenemos de demostrarle al Ejecutivo que se puede administrar de una manera distinta, que se puede administrar con transparencia, que se puede administrar con diálogo, que se puede administrar de cara a la gente.
Así que esperamos poder demostrarle al Departamento Ejecutivo y a algunos funcionarios que las cosas se pueden hacer como las prometieron ellos en su eje de campaña cuando ganaron el 2015 y no en como lo están implementando hoy, que reflejan a lo que la gente no quería más en la política.